Gracias por continuar en Telediario Matinal. Comenzamos con buenas noticias. El gobierno no entregó incentivos económicos de 5.000, 3.000 y $2.000 a los 16 medallistas de oro, plata y bronce de la sexta edición de los Juegos para Panamericanos en Lima. Ecuador tuvo una destacada participación al imponer 3 récords en diferentes disciplinas en atletismo. Jordi Congo es uno de los medallistas de oro de los Juegos para Panamericanos de Lima, que arribó al Palacio de Carondelet para ser parte del homenaje por su destacada participación. Él rompió un récord en lanzamiento de bala. Tiene 22 años y nació en el Valle del Chota, en el norte del país. Le conocen como el Oso. Llevo como aproximadamente 5 años entrenando. Tengo un mundial de Australia, luego tengo un el Mundial de Dubái, que es súper fuerte. Paulette Méndez es otra de las deportistas que obtuvo una presea de oro. También impuso una nueva marca para Panamericana en el lanzamiento de bala. Se enfrentó a su hermana y una representante de México. En mi preparación ha sido un poquito complicada, ya que me estoy recuperando de una lesión de columna. En total, 16 medallas obtuvo el Ecuador en los Juegos para Panamericanos. El presidente Lenín Moreno entregó incentivos económicos a los atletas con discapacidad como reconocimiento a su esfuerzo y al logro histórico alcanzado. $5.000 a los medallistas de oro, $3.000 a los que alcanzaron plata y $2.000 para los de bronce. La cantidad de medallas que han logrado, que nunca se han logrado, entiendo yo, que mejoramos la posición anterior, porque cada triunfo de ustedes es un triunfo que cada ecuatoriano lo siente como propio. La Secretaría del Deporte invirtió más de $88.000 en la participación. En preparaciones internacionales, en la posibilidad de clasificaciones. Ellos son parte del programa de alto rendimiento, cuyo presupuesto anual de apoyo a las disciplinas deportivas supera los $12 millones. Está constituido por 349 deportistas. Además, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones obsequió un celular de alta gama con un plan por 12 meses a los 16 medallistas. Valeria Villarroel, Medios Públicos.